cierto, papá, que mi padre fue a por tabaco y que todavía no ha vuelto. Que va. Pero después me enteré, un día por televisión, que mi padre es Juan Carlos, el rey Juan Carlos, y que yo soy otro Borbón. Y eso tiene que ser verdad, porque desde muy chiquito me caigo con facilidad. Y a la hora de saludar, ya mami con la mano, ti. ¡Viva España! Y los hijos secretos que también lo son, o bien a San Fondón. El poder ser hijo de Juan Carlos de Borbón, me llena de orgullo y satisfacción. El poder ser hijo de Juan Carlos de Borbón. Este es de Bárbara Rey y fue algo extraordinario, porque yo con 4 años, a un rey dentro del armario. Estas dos son de Colina, y si me resulta extraño, que vayan así vestidas. Es porque son corinas, son las corinas del cuarto baño. Me llena de orgullo y satisfacción el poder ser hijo de Juan Carlos de Borbón. Este nació en Abu Dhabi, mira qué tío más bello. La madre lo alimentaba con la leche de camello. Y este tan elegante, escucha cómo canta el niño. El clavarito a la madre. Clavarito a la madre, la madre paloma San Basilio. Me llena de orgullo y satisfacción el poder ser hijo de Juan Carlos de Borbón. Este lo tuvo en Burundi, en un safari toreo, en vez de caza elefante, ese día cazó un conejo. Y de los demás te hablo, cualquier día por ahí, que si sigo presentando, que si sigo presentando, se acaba el día y no llegamos al popurrí. Me llena de orgullo y satisfacción el poder ser hijo de Juan Carlos de Borbón. Me llena de orgullo y satisfacción el poder ser hijo de Juan Carlos de Borbón. Y si en cualquier otro caso solamente soy bastardo, pero soy chigotero. Lo que digan, si soy hijo de la cobra y renazco por febrero. Si me dieran a elegir la realeza o tu aplauso, no lo pienso ni un segundo, la corona ni mirarla. Que con solo tu cariño, ¿por qué no te callas? Ya me siento el rey del mundo.
18 ha llegado a tu vida. Llegó el momento de disfrutar con precaución las cosas nuevas y por ti ya decidir. No te vas por la incertidumbre, es hora de cambiar costumbre, elige tu propio futuro, el que te hará más feliz. Eres tu primero amor y que ese camino de flores que de ti a ti te distraron, pero que de espinas podrás convertir. Leonor, ay, mi princesita Leonor, que ella está más muerto mayor. Cualquiera tocará, tu futuro te costará casi nada, porque papá te dará todo lo que quiera. No sabrás nunca lo que es la palabra esfuerzo y el agua por el pescuezo, como a la cualquier chiquilla. Qué alegría es el mayor, qué bonito, qué ilusión. Disfruta tu mayoría y haz lo que quieras. Ya de con el lace como un pistacho se la ha quedado.
por la suerte que yo tengo, al final me toca a mí el quintacho que está cerrado. Yo quiero que mi padre algún día me reconozca, me da igual que con retraso, pero quiero ser Borbón, con retraso. Borbón, yo me quedo así, León. Alemanes dicen que la purpurina contamina todos los mares. Han sacado una ley nueva y ahora su uso ya está prohibido, porque llegan los moluscos de todo el fondo marino. Según un estudio belga, dice que si comen mejillones puede digerir en un año de esas partículas 6 millones. Pues yo ya te digo a ti que todo eso es un gran engaño. Quiero solo en febrero los mejillones de todo un año. En el bajo lo coméis con brillantina, con serpentina y no hacen daño. Yo quiero que mi madre haya un viaje en mi coloca, que le mate con el caso, pero quiero ser como este caso. Por vos, yo me quedo así, veo. El cuerpo de tatuajes en la espalda, en la cabeza, en verdad por todas partes. Mi primo quería otro, una cuarta por debajo del ombligo, en una parte en concreto, ya sabes dónde le digo. Él se puso en la camilla y se quedó solo en cartoncillo, y le dijo al chaval que quería pintarse, fue muy carito. Lo que quiero tatuarme yo es titán y lleno viajero. Cuando se quedó desnudo, el que lo hace fue muy sincero. Lo siento, amigo mío, ahí abajo solo te cabe un pasajero. Yo quiero que mi padre a mi viaje reconozca, el igual que estoy en paso, pero quiero ser como un pedazo. Por vos, no me quedas sin león. Mi vida sería de lujo, que trae toda mi comida, mi vida.
sería de lujo. Me da esto a la bebida, mi vida sería de lujo. Y si quiero otra cosita, eso no me lo trae ya. Pero pago para afuera. Llegó la hora que sí.
llegó la prueba, dale que es para mí. Hay una cosa que te quiero decir. Llegó la prueba, dale que es para mí. Rafael Schifferman, y como director de la clínica de ADN, saliva va, saliva viene. Puede certificar y certifica lo siguiente: cotejadas las pruebas de ADN de ambas personas y en un 99,9% podemos decir. Del rey don Juan Carlos. Vale. Puta madre. ¡No es nuestro padre! Oh, oh, fuera corona, porque mi padre que en verdad es reponedor en Mercadona. Fuera la banda, porque mi padre hace chapuza, trabaja solo y no es el que manda. Fuera medalla, porque mi padre vende cortina y toalla, y fuera el himno y vamos a darle por chirigota. Con palabras y sin